Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos a desarrollar aquí los 30 minutos de este viernes 10 de febrero. Seguimos transitando esta modalidad de verano en los programas de nuestro canal. Los últimos días que ha complicado para el turista, para los visitantes, para la gente que se llega a nuestras costas, río, balneario, porque además hemos tenido la lluvia, un protagonista en este verano que hacía muchos días no teníamos por aquí, un importante registro de milímetros en la ciudad en la jornada de ayer. Vamos a presentar los temas de hoy. Vamos a hablar con los dirigentes de bomberos voluntarios. Llegó finalmente el nuevo autobombas a la ciudad. En breve se está prestando servicios. Seguimos recorriendo los paradores en la costa del lago para conocer sobre este crecimiento que ha tenido esta temporada, de dónde llegan los comensales a estos puestos, qué opina la gente que trabaja en gastronomía en la costa del lago sobre la temporada actual y lo que podemos proyectar a futuro. Esta noche, Leonardo Copari, de El Parador Trotamundos. Además, les vamos a presentar la agenda de eventos que, por cierto, viene cargada para este fin de semana. Hay teatro, peña folclórica y también eventos deportivos. La información policial. Delincuentes forzaron una puerta en uno de los paradores del lago, no se llevaron nada, pero no es la primera vez que ingresan a este sector de la costa. Además, también reflejamos un accidente que podría haber sido de relevancia, finalmente solo daños materiales, una familia que embistió con su automóvil a un camión en el mismo sentido hacia Córdoba. Los temas centrales de esta edición de 30 Minutos de Noticias. Bueno, hace pocos días la Sociedad de Almafuerte pudo ver un momento muy emotivo, por cierto, y un orgullo por la concreción que ha logrado un avance más Bomberos Voluntarios con la adquisición del nuevo autobomba, tan anhelado y que se venía ya comentando durante muchos meses en el 2016. Por lo que Bomberos ha trabajado, ha solicitado aportes, ha tenido que manejar sus fondos para poder alcanzar esta inversión que es muy importante y que verdaderamente ha dejado sorprendidos, impactados, principalmente a quienes van a utilizar este nuevo vehículo que son los servidores públicos, los bomberos voluntarios, por el nivel de tecnología y equipamiento que tienen. Gustavo Sánchez y Hugo Delgado de la Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios nos acompañan para, bueno, reflejar esto que estamos señalando y compartir esta alegría con la gente de Almafuerte. Gustavo, me imagino, a vos te tocó viajar a Buenos Aires, fue un momento muy lindo, la llegada al más fuerte finalmente de este logro. Sí, realmente fue algo, como vos decís, muy emocionante, muy emotivo, la verdad que estamos muy contentos. Sin duda que esto es un gran logro, pero no solamente un gran logro de nuestra institución, sino es un logro de toda la ciudad de Almafuerte, que sin su aporte, sin su apoyo, sin su constante colaboración que tienen con nosotros, se nos hace imposible muchas veces lograr estos objetivos. Pero sin duda que, bueno, que queremos trasladarle mediante esta nota el agradecimiento a todo el pueblo y comentarle que realmente esto no es para bomberos, esto es para Almafuerte, para que nos cuiden más, para que tengamos una prestación de servicio mucho mejor que la que veníamos teniendo y bueno, esperamos no tener que usarla tanto. Hugo, ¿una inversión de qué monto aproximadamente tuvieron que erogar para la adquisición de este vehículo? Bien, este vehículo viene con un equipamiento y el costo final, digamos, es de $66,000. Esto, bueno, cada uno ya hará sus números y lo pasará a pesos y es una suma importante. Así que lo bueno que tiene esto es que viene con muy mucho equipamiento, un equipamiento de primera, muy buena calidad. Y bueno, lamentablemente no tenemos un bombero para que nos explique todas las prestaciones que puede tener, pero lo que se vio en el momento que llegó el autobomba
es muy, muy lindo. Muy lindo y muy útil. Realmente era una necesidad para el Almafuerte. Ampliamente superior al vehículo que teníamos, que más allá que es mucho más viejo, tenía sus prestaciones y su equipamiento montado. Sí, por comentarios escuchados en el momento de la llegada y después que los chicos vieron un poco el equipamiento, dijeron, nosotros con el MAC estábamos con una tecnología buena. Para nosotros era lo último. En este momento, la tecnología que tiene el Mercedes-Benz es superadora y prácticamente, no queremos decir que es obsoleto lo que tiene el MAC, pero es muy, muy superior lo nuevo. Equipamiento de última generación, con muy poco uso. Las leyes de allá son muy diferentes a las nuestras. Nosotros estamos usando equipos de 40 años y allá los 10, 12, 15 años ya no los podemos usar más. Entonces eso es lo que nosotros podemos alcanzar. Es imposible comprar un vehículo 0 kilómetro en Argentina para carrozarlo y todo esto. Bueno, con lo que nosotros hemos invertido no arrancamos ni para comprar un tractor, como se dice el camión, ¿no es cierto? Sí, la verdad que la forma que ha venido es ya para dejarlo operativo ahora, automáticamente, porque está muy completo. Pero bueno, hay que hacerle, es un vehículo que ha estado parado bastante tiempo, así que hay que hacerle el mantenimiento básico, cambio de filtro, cambio de aceite, todo eso básico, como para que quede ya listo y bueno, que nos estemos seguros de que va a tener un buen funcionamiento. Vamos a salir ahora con equipamientos para los chicos, para los bomberos que están necesitando equipos de respiración, que son los equipos autónomos, que eso también es otra gran falencia que tenemos, la falta de esos equipos, y así continuar para esto no detenerse y siempre darle lo mejor a ellos en lo que es equipamiento, capacitación y todo lo que es automotores. Como todos los años, siempre hay un pequeño subsidio de la provincia de Córdoba que llega, y un subsidio un poco mayor de la Nación. Ya siempre nosotros somos los primeros que estamos recibiendo esos subsidios, ya que cumplimentamos en tiempo y forma todo lo que es la papelería de la rendición para que podamos recibirlo. Entonces en ese aspecto estamos muy prolijos, tratamos de siempre hacerlo así para que esos subsidios lleguen lo antes posible para ya poder darle un destino. Ya que vos viste cómo está todo hoy día, que de un mes a otro cambian mucho los valores, entonces cuanto antes tengamos los subsidios es mejor para las inversiones que podemos realizar. El logro este de la autobomba es un proyecto que nosotros iniciamos hace un par de años, de los cuales habíamos... Aquí están con los banners, no solamente el camión, está el tema de edilicio. Está el tema de edilicio, por eso yo ahora diría, este objetivo está cumplimentado. Vamos por el otro. Por el otro. Esa sería la consigna, la consigna de los próximos años, no podemos decir pues de un año. Cuando la temporada todavía no ha terminado y tantas veces que hemos mencionado nuestras bellezas naturales, toda la fuerza que ha tenido esta temporada en la costa del lago, lamentablemente tenemos que documentar y registrar también hechos de delincuencia. En uno de los paradores, puntualmente en Costa Vela, en un mes, dos hechos de robo, ingreso, rotura de una puerta, en esta última oportunidad, aparentemente el ladrón o los ladrones han intentado buscar dinero, no se han llevado ningún equipamiento ni nada de lo que tenía en el interior, pero sí violentaron y rompieron la cerradura por segunda vez en 30 días. Un hecho lamentable, ya tiene conocimiento de la policía, hecho que ha sido denunciado y seguramente tendrá que intensificar la investigación para dar con el autor o los autores de este nuevo hecho de robo en un parador en la costa del lago. La información de este día viernes, no se han registrado en las últimas horas, en los últimos días, otros hechos de lo que hemos relatado recientemente. Sí, vamos a reflejar un accidente de tránsito ocurrido en cercanías de la estación de peaje, camino a Córdoba. Este vehículo Renault 12, donde se conducía una familia oriunda de la ciudad de Río Cuarto, iba hacia Córdoba y por razones que se tratan de establecer, se metió debajo de un camión.
podría haber sido realmente trágico. El camión iba en el mismo sentido que el automóvil se metió debajo del acoplado en la parte trasera. Solo daños materiales y algunas escoriaciones que sufrió el conductor y la acompañante, se rompió el parabrisas, pero los menores que se conducían en la parte trasera del automóvil no sufrieron lesiones, por suerte. Es todo lo que se señala desde la dependencia policial ha ocurrido en los últimos días en Almafuerte. Voy a estar en Almafuerte, que es una plaza nueva que no conozco, un lugar nuevo, voy a andar por las calles, caminaré así solo con una batita, con algún coso, diciendo qué me dirán, qué me gritarán, qué me darán en Almafuerte que no conozco. Voy a estar en el cine Ideal Cooperativo, en el cual nos vamos a divertir muchísimo. Espero poder llevar mis cosas para que... Bueno, vamos a divertirnos, por favor. Todo el humor, el sarcasmo y la ironía de Alfredo Casero en Almafuerte. Siempre te encontré una vez. Alfredo Casero en Almafuerte, con su espectáculo Casero, disertación sobre lo bello, lo bueno y el bien. Alfredo Casero en Almafuerte, lunes 27 de febrero, feriado a las 22 horas, sala del Cine Ideal Cooperativo. Adquirí tu anticipada desde 250 pesos en primera tarjeta ciudad o en oficinas de la cooperativa hasta en tres cuotas incluidas en la factura de servicios. Alfredo Casero en Almafuerte, no te lo pierdas. Agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Parador Trotamundos, Cocina Sin Fronteras, como lo han llamado desde este año. Ya es la tercera oportunidad que tienen esta explotación en la costa del lago, una oferta gastronómica que está captando la atención no solamente de turistas y visitantes, sino que ya de clientes fieles de toda la región. ¿Cómo está pasando esta temporada? Ya pasó el mes más fuerte, que es enero. ¿Y qué proyectos hay en materia de gastronomía para este sector de la costa? ¿Qué es lo que dicen los turistas? ¿Qué mencionan cuando se refieren a Almafuerte, al lago y a la gastronomía? Hoy hablamos con Leonardo Copari del Parador Trotamundos. No, en realidad este verano fue buenísimo. Ya desde diciembre que arrancamos, ya la temporada nos fuimos acomodando. Si el tiempo te acompaña, siempre se trabaja, ¿no? Aparte, este año hubo muchas convocatorias sobre la playa del lago, así que y con una mayor también gastronomía y mayores referencias del tema culinario, también se amplía la oferta que uno tiene, ¿no? Entonces, ¿es bueno? ¿Todavía tiene techo esto de que van creciendo y se siguen sumando ofertas gastronómicas en la costa? ¿Cómo lo ves esa situación? Para el turista es bueno porque tenemos distintas ofertas, ¿no? Y cada uno trabaja sobre lo suyo, entonces de repente si el cliente viene un día a mi parador, el otro día puede ir al otro y tiene distintas alternativas, sí. Está buenísimo eso, que no se vaya, que se quede acá, que se quede en Piedras Moras. En el caso de ustedes, han logrado fidelizar muchos clientes. ¿De dónde viene la gente, además de los de Almafuerte? Nosotros tenemos gente de Almafuerte, mucha gente de Río Tercero y gente de toda la zona en general. Y después te encontrás con gente internacional que está laburando a lo mejor cerca y me toca
encontré muchos italianos así, que vienen, que son referentes sobre la comida, que los mandan a otro mundo, y, o cualquier lugar del lago Piedras Moras, ¿no? Importante que tengan un lugar donde venir a compartir y que no se vayan. ¿Qué dicen sobre el espejo de agua sobre nuestras playas? Esa gente, la gente que es turista y que viene de alguna otra provincia y que está parando en el fuerte. Y la gente es generalmente lo primero que te dice qué limpio que es este lago, si se puede bañar, si para los niños es seguro. Así que, sinceramente la gente antes te decía, a lo mejor me iba a otro lado a veranear, y ahora viene y se queda con la familia porque tiene distintas alternativas gastronómicas para pasar el día, para hacer deporte acuático, para hacer kitesurf o surf. Está bueno. Leo, ¿qué te parece a vos y qué dice la gente que viene, más allá de que se va muy satisfecho seguramente con la oferta gastronómica, sobre lo que nos falta Almafuerte para avanzar o dar un paso más para una próxima temporada en materia de turística o oferta de otro tipo de servicios? Y bueno, como todo, siempre va creciendo, ¿no? Hay que ir invirtiendo en tener siempre una mayor capacidad de respuesta para el turista, ¿no? Hay cosas que se van a ir mejorando con el tiempo, pero creo que hasta donde hemos crecido, este es el mejor año que ha vivido Almafuerte, Piedras Moras, y eso no va a parar de crecer, y mañana es mejor. ¿Ustedes van a estar aquí, abiertos, con todos estos servicios que ofrecen gastronómicos actualmente? ¿Hasta cuándo? Y la idea es seguir hasta marzo, ¿no? Al menos los primeros días de marzo, la primera quincena, todo depende del clima. Hablábamos hace algunos días respecto a lo que genera como mano de obra directa, más allá de la indirecta, porque los proveedores, todo lo que se compre para llevar adelante un restaurante. ¿Cuántos cubiertos, como se llama actualmente en la jerga, ustedes tienen acá? ¿Y cuánto personal está trabajando en un fin de semana? Y nosotros hemos ampliado ahora con el patio también un poco la capacidad de personas, pero tenemos que ver 200 o 250. La idea es que la gente se vaya contenta y que haya comido bien y con un buen servicio. Y el equipo que tenemos, sinceramente, hemos armado un equipo fantástico de trabajo y somos en torno a 8 o 10 personas que vamos trabajando y rotando los horarios para tener abierto todo el día, ¿no? Claro. ¿Comienza desde la mañana? Sí, tenemos el desayuno desde las 9 de la mañana y bueno, el almuerzo, la merienda, tenemos el desayuno campestre con todas cosas dulces naturales, caseros, y se va alargando todo el día. No, tenemos 24 horas por 24 casi abiertos. La gente le encanta venir y ver ese disco, esa paellera que llama la atención, ¿no? No es normal y está bueno cocinar ahí adelante de la gente. Y todos los días hacemos un plato distinto. La idea es continuar y ver si uno puede trabajar todo el año, pero bueno, veamos cómo va. Por ahora va bien así. ¿Y algunos proyectos que ustedes van con el equipo sacando y evaluando para crecer para el próximo año? Si tienen la suerte. Innovar siempre la idea también, ¿no? Este año innovamos con el sushi, con los tragos, con un amigo barman que prepara unos tragos muy buenos. Ideas hay varias para hacer. Vamos a ver si podemos seguir trabajando sobre la calidad e innovando con algunos platos. Vamos a ver. Pasadas las 2 de la tarde, sirena de bomberos voluntarios y en este momento nos encontramos en barrio Villa del Salto. Se vio sacudido este barrio de la ciudad con una fuerte explosión. Vamos a consultarle al segundo jefe del cuerpo activo de nuestra ciudad, del cuerpo activo de bomberos, Ariel Adaro, qué fue lo que sucedió, porque lo que observamos a primera vista son daños importantes en una pequeña vivienda. Ariel, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauricio.
Bueno, tal cual como lo relataba, fuimos advertidos por un llamado telefónico al cuartel a las 2:30 de la tarde por un incendio de vivienda. Salimos rápidamente y bueno, encontramos, en realidad no encontramos fuego, sino que una explosión, tal como lo pueden apreciar ustedes en las imágenes. Aparentemente sería de un escape de gas de una sola persona, un varón, una persona mayor, que quiso encender la cocina y bueno, ahí se ha producido la explosión. ¿Debe haber tenido alguna pérdida justamente el envase de la garrafa o no, en la conexión de la cocina? Sí, estipulamos de que obviamente ha estado perdiendo o no sé qué puede haber pasado, eso seguramente que se va a iniciar alguna investigación por parte de Fiscalía, pero ha habido una acumulación importante de gas para que se produzca la explosión que nosotros podemos ver ahora, ¿no es cierto? Cuando llegaron ustedes, la persona ya joven de 30 años, ¿había salido de la vivienda? Sí, la persona había sido ayudada por vecinos porque la ventana que da hacia el sur la forjaron los vecinos para poder ayudarlo al chico y estaba sentado en la silla ya en la calle, alejado de la propiedad, estaba asistido por vecinos de acá de Barrio Salto. ¿Recibió quemaduras, quemaduras importantes? Nosotros lo que pudimos apreciar y se asistió inmediatamente fueron quemaduras en ambas piernas y en parte así del cuerpo, no así en la cara. Él estaba muy asustado, estaba en shock, ¿no es cierto? Y seguramente que ahora en la clínica se va a evaluar bien, ¿no es cierto? Si las quemaduras. ¿Fue trasladado a un nosocomio de nuestra ciudad? Sí, fue trasladado por Suma al hospital de aquí de Almafuerte y seguramente que ahí va a ser derivado a otro lado. Bueno, ¿algún trabajo que les reste a ustedes por hacer aquí? Vemos que han vallado la zona porque hay riesgo en paredes para que se pueda derrumbar la vivienda, ¿no? Sí, no, el trabajo nuestro prácticamente termina, solamente estamos haciendo prevención, esperando que Defensa Civil tome ya la decisión si se va a derribar la parte que quedó, porque ahí hay peligro de derrumbe, o sea que a la casa no se puede ingresar. Hay que ver a ver si va a tomar parte de Fiscalía o directamente con alguna decisión de Defensa Civil para provocar el derrumbe de por lo menos parcial de la parte que está en peligro y bueno, nosotros vamos a quedarnos un rato para evaluar eso, si hace falta que sigamos haciendo prevención. Ariel, en la parte trasera de esta vivienda hay otras dos unidades, ¿fueron afectadas estas? ¿Vive gente allí? Por lo que tenemos entendido por vecinos, no está viviendo gente ahí y no ha sido afectada. Inclusive los vidrios de la habitación no se rompieron. Comenzamos con la agenda de eventos de este fin de semana. La Peña de los Murciélagos. Atención, un cambio de escenario debido a que las condiciones climáticas no son las más favorables para este fin de semana. Sábado 11 de febrero, desde las 20 horas, pero será en Sociedad Italiana y no en el Predio de la Bomba. Sociedad Italiana, el nuevo escenario de la Peña de los Murciélagos, donde van a estar actuando el trío Sachero, Siete Colores, La Desafinado, Gustavo Sardonini, Ballet Intihuasi y la banda del Panigol en el cierre. La entrada es libre, solo se va a ofrecer un bono contribución en beneficio de la Peña de los Murciélagos a un valor de 20 pesos y con todas las comidas típicas, locro, empanadas y mucho más. El domingo 12 de febrero, desde muy temprano en la mañana, desde las 8 de la mañana, comienza un torneo de beach handball frente al parador Trotamundo. Ya son varios los equipos inscriptos para este evento, si el día está, acompaña y está lindo, para observar algo diferente en materia deportiva. Torneo de Beach Handball en la Costa del Lago, domingo 12 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, frente al parador Trotamundos. Llega el Teatro Ciego a la ciudad. Dos funciones para el domingo 12 de febrero. A las 21 horas, una obra de Teatro Ciego para los más chiquitos, con una entrada anticipada de 100 pesos que se están vendiendo en el CIM y también, por supuesto, ya el domingo van a poder comprarla desde la tarde en la sala del cine Ideal Cooperativo. Y a partir de las 23 horas
esta presentación de Sensaciones, algo realmente que recomiendan para asistir, organizado por la municipalidad local con el apoyo de la Cooperativa de Servicios Públicos en la Sala del Cine Teatro Ciego este domingo 12 de febrero. Y también el domingo por la noche, la segunda fecha, en el marco de la participación de Sportivo Belgrano en el torneo Federal C, el Celeste, va a recibir este domingo a Toro Club de Coronel Moldes, segunda fecha del torneo Federal C. Una entrada general de 90 pesos, damas y jubilados pagan 45 y los menores de 13 años 20 pesos. Todos a alentar al Celeste este domingo en su cancha, primer partido de local, recibe a Toro Club de Coronel Moldes. Todo el humor, el sarcasmo y la ironía de Alfredo Casero en Almafuerte. Alfredo Casero en Almafuerte, con su espectáculo Casero, disertación sobre lo bello, lo bueno y el bien. Alfredo Casero en Almafuerte, lunes 27 de febrero, feriado a las 22 horas, Sala del Cine Ideal Cooperativo. Adquirí tu anticipada desde 250 pesos en primera tarjeta ciudad o en oficinas de la cooperativa hasta en tres cuotas incluidas en la factura de servicios. Alfredo Casero en Almafuerte, no te lo pierdas. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt. Herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. ¿Cómo va a estar el tiempo este fin de semana en nuestra ciudad? La temperatura actual es de 21 grados, el cielo está nublado. Para mañana sábado se anticipa aún todavía nublado y posibilidades de lluvia. Mínima 18 y la máxima 23 grados. Para el domingo ya va mejorando el tiempo. Parcialmente nublado, mínima 17, sube la máxima, llega a 28. Y para el lunes, soleado, despejado en el comienzo de la semana, 14 grados la mínima, 29 grados la máxima. Farmacias de turno para hoy el fin de semana. Hoy, viernes 10, está de turno Farmacia Rossi de Azaín en Pedro Semolini 25 de mayo hasta las 8 de la mañana de mañana sábado. Desde las 8 de este sábado 11 y hasta las 8 del domingo, de turno Farmacia Favaro de Bacondío en Pedro Semolina y Guillermo Rawson. Y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes, de turno Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Es una atracción que tendremos.
punto final para las noticias de esta semana. Feliz fin de semana para todos. Disfrutemos de este verano más allá del tiempo, recordándoles que la Peña de los Murciélagos, que se iba a desarrollar mañana en el Predio de la Bomba, se ha trasladado de escenario, será en Sociedad Italiana. Gracias por la atención. Muy buenas noches. Nos acercamos, profundamente nos miramos, con esta canción nos conocemos.